El festival hindú de Holi de la India quedó este martes contenido por los temores del brote de coronavirus en el país, reduciendo las multitudinarias fiestas en las que los indios se cubren unos a otros de colores para evitar el riesgo de contagio. Los casos pasaron de 3 a 56 en las últimas semanas, buena parte de ellos extranjeros, según los datos más recientes de las autoridades, coincidiendo con las vísperas de la celebración y la llegada de turistas al país para el festival más alegre y conocido de la India. La celebración usualmente congrega enormes grupos de personas en todo el país que restriegan a mano las caras de cualquiera que esté a su paso con kilos de gulal, el tradicional polvo de colores usado para pintarse en estas fechas. Esta es probablemente la única fecha del año en la que el país tradicionalmente conservador, que ve con pudor el contacto físico entre hombres y mujeres en público, pierde la cabeza y rompe con las barreras sociales y se tocan unos a otros sin distinción de clase social, casta o género. Sin embargo, este año la preocupación general de un brote dentro de la nación con más de 1.000 millones de habitantes ha hecho descender la euforia de la fiesta.